estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti, tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú qué recuerdas? Quizá tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre despacio, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días, todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por la compañía, por la sintonía, ya estamos de vuelta. Gracias por los saludos, por haberme acompañado este día. Bueno, lamentablemente no estuve bien de salud, pero ya estoy un poquito mejor. Con medicamentos, tuve una gastritis aguda. Ya a partir de mañana ya empezaré con mi día de trabajo. Gracias a quienes están en la sintonía y nos están acompañando en estos momentos. A Pablo César Fuente Alba, a Iris Menezes, a Magdalena Vallejos, a Patricia Les Correa. Gracias por la compañía y por la sintonía. Bueno, vamos a empezar el programa con un tema que dio mucho que hablar en la semana,
es del grupo Tercer Cielo y su tema es Yo te extrañaré. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, tarde, Roma, las pequeñas Enrique, no, boa, cosas, boa, boa. Lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Bueno, estamos acá en la tarde romántica, quien le acompaña a Ricky Novoa. A ver, acá tenemos una frase de Pablo César. Este tema es muy lindo, amigo, por ese día fue muy especial en mi vida. Y tú estuviste ahí, amigo Ricky.
Sí, por lo que recuerdo fue cuando recordaste el fallecimiento de tus padres, Pablo, por lo que tengo entendido. Gracias por la compañía, por la sintonía, a los que se están incorporando. Así es, Magdalena, ese tema como familia, claro que marca. Bueno, vamos con el siguiente tema. Es un recuerdo de Cristian Castro. Y el tema Lloran las rosas. Las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido. Gracias por la compañía y por la sintonía, chicos, que nos están acompañando. A Catalina Vallejo, a Pablo César Fuente Alba, a Iri Menese, a Vitay Bifay, a Patricia Alex Correa, a Judith Cro, a Ricardo del Castillo, a Jofrín Naranjo. Gracias por su compañía y su sintonía, chicos. Con las alas recortadas, les recuerdo el teléfono para que hagan su saludo al aire. El número es 99-663-1241. 99-663-1241. Lágrimas, palabras del alma. Lágrimas, mi muro, lenguaje de amor. Así es, Magdalena, como decíamos anteriormente, el tema de Te extrañaré de Tercer Cielo, claro que marca mucho, ¿eh? La parte de amistad, la parte familiar. Amoros por la partida de un primo amado, es lo que pone Magdalena. Y así es, como dije anteriormente, el tema marca mucho lo que es la familia y la amistad en realidad. Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mundo, lenguaje de amor. La tarde romántica que le acompaña a Ricky Nova, que tenemos un pensamiento de Pablo César, dice: si me ves por alguno de tus pensamientos, abrázame, que te traigo. Yeah.
Bueno, estamos en la tarde romántica que le acompaña a Ricky Novoa. Vamos con el siguiente tema, un clásico, y es de Ángela Carrasco. Lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog. Bueno, vamos con el siguiente tema, es un clásico, es de Ángela Carrasco y lleva por título Quererte a ti. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti. Estamos en la tarde romántica, como les digo, gracias por la compañía, por la sintonía. Quiero pasar un avisito, les recuerdo que a partir de este viernes tendremos el programa La Previa, a partir de las 22:30 horas, donde tendremos un bailable ya iniciando lo que es ya el fin de año, las fiestas navideñas, dedicado especialmente para todos ustedes. Les recuerdo que pueden ver los programas a través de mi canal de YouTube, Ricky Novoa-Oficial, donde están todos los programas que se suben los días miércoles y los días viernes de cada semana. Vamos a ir con un MIP de Luis Miguel para preparar los siguientes temas y ya volvemos enseguida. Thank you.
noche mágica, una noche especial. Solo busco bajo sol en la playa, busco amor de la pena, un lugar para mí. Gente espiando, gente espiando, con la agua en luz y sal y un bebé, el calor sube más. Ya no sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, chicos, estamos en la tarde romántica que le acompaña Ricky Novoa. Sí, Pablo, más tarde vamos a colocar el tema de Juan Gabriel porque me hace llorar. Vamos con el siguiente tema que lo solicitó Magdalena Vallejo y un tema de Leo Dan. ¿Cómo pueden saber si te amo? Tarde romántica con Ricky Novoa. ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos, por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos, por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así, así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no está. Bueno, estábamos escuchando el tema para Magdalena Vallejo, Cómo saber poder si te amo, de Leo Dan. Vamos con el siguiente tema, de Rocío Dulcán, y lleva por título Como tu mujer. No.
toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. Tarde romántica que le acompaña a Ricky Novoa, Corona Calor. Hace mucho calor hoy, claro, así es, Pablo. 29 a 32 grados creo que están haciendo ahora, bastante calor. Bueno, estamos en la tarde romántica que le acompaña a Ricky Novoa. Gracias por la compañía, por la sintonía. Vamos con el siguiente tema, lo está viviendo Pablo César Fuente Alba, es de Juan Gabriel y lleva por título ¿Por qué me hace llorar? Thank you.
que saber. Whisky. Cada que me hace llorar, que no ves cómo te quiero. ¿Y para qué me hace sufrir? Tarde romántica con Rita Novoa. ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que yo tomé y que hoy me emborraché. Quien le acompaña a Ricky Novoa. Vamos con el siguiente tema. Es de Tercer Cielo y el título Un Día Te Veré. Tarde romántica con Rita Novoa. Mirarás y reirás y me dirás o muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir. No hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí. Más hoy ya comprendí. Un día te veré. Tan solo estás durmiendo, yo lo sé. Un día te veré. Viendo más despedidas que esta vez. Reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerde ya. Cada sitio me acuerdas tú, cada momento me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre
sé que lloraré, me mirará y reirá y me dirá, no muerte ya. Chicos, estamos en la tarde romántica que le acompaña a Ricky Novoa. Gracias a quienes nos están acompañando: a Pablo César Fuentealba, a Iri Menezes, a Patricia Les Correa, a Magdalena Vallejo, a John Free Naranjo, a Ricardo del Castillo, a Judy Crop. Gracias por la compañía y por la sintonía. Vamos a un pequeño corte comercial y vamos con la segunda parte de la tarde romántica. Están en Chile, eventos para clown, los mejores decoraciones, filosofía y arreglos florales. Contacto al WhatsApp más 569 59 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
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le habla Ricky Novoa. Lo quiero invitar para mi nuevo programa, mi nuevo espacio, La Tarde Romántica con Ricky Novoa. Lo dejo invitado para los días miércoles para que me acompañen a las 19:30 horas a través de mi Facebook, Ricky Novoa, transmisión en vivo, donde estaremos disfrutando de la mejor música romántica para todos ustedes. Desde ya les deseo pedidos, solicitudes musicales y lo estaré mostrando al aire. Recuerden, chicos, a partir del día miércoles, desde las 19:30 horas, Tarde Romántica con Ricky Novoa. Lo espero, patrocinador oficial de la Tarde Romántica y la previa eventos Pataclao. Continuamos la Tarde Romántica con Ricky Novoa. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Esta es la Tarde Romántica, que la acompaña Ricky Novoa. Vamos con el siguiente tema. Es de una baladista, intérprete y compositora, Isabel Pantoja, quien ya está ya programada para el Festival de Viña. Vamos a escuchar el tema Buenos Días Tristeza y espero que les guste. Cuéntame por favor.
llegaste junto a mí. Volaron tantos sueños a la vez. Los tuyos que luchaban por vivir. Los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves. Me estoy acostumbrando a verte aquí. A veces entonando una canción. Y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Qué bonito tema. Bueno, estábamos escuchando a Isabel Pantoja, Buenos días tristeza, y como ya está comunicado oficialmente, viene a festejar de Viña este año 2017, así que sin duda le va a ir súper bien, una buena baladista, intérprete, aparte que va a hacer un especial a Juan Gabriel. Vamos con el siguiente tema, es de Luis Jara y lleva por título No Sabía. No sabía que el silencio daña más que la memoria y que el tiempo y el espacio son besar tu boca. No sabía que los ojos tarde romántica con Enrique Novoa son más que mis historias. Ni sabía que después de ti solo tendría penas. No sabía que al no verte iba a dejar atrás. A ver, vamos con un llamado al aire. No me importa nada, nada, nada. Si es que el mundo ¿aló? Ya se acaba. ¿Aló? Se abrazó. Espera un poquito. Hola, ¿aló? Hola. Hola, ¿quién habla? El Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias por tu apoyo y tu compañía el día de hoy. Bueno, lamentablemente no estuve bien de salud, pero ya recuperándome con medicamentos. Así que a tirar para arriba nomás y mañana seguir trabajando. Gracias por la compañía y por tu sintonía. Sí, me alegro que esté un poquitito mejor, tenía un poquitito más, cara más con un reemplazo más alegre. Y es bueno escuchar la música tuya que estás consiguiendo todo esto. Y bueno, buen diseño de tu espacio musical, ¿ya? Ya vos, Pablo, gracias por la compañía y la sintonía. En realidad no me sentía muy bien como para hacer el programa, pero ya se me hizo ya un hábito, una costumbre realizarlo. Así que aquí estamos, pues, tirando para arriba. Ya. Estoy bien, pues. Un abrazo. Chao, Pablo, gracias por la compañía y la sintonía.
convencer a Dios que te trajera, y de paso que trajera a mí la ilusión. No sabía que al no verte iba a dejar atrás mi paz. No me importa nada, 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 si es que el mundo ya se acaba, si habrá sol en la mañana, si no puedo ver tu cara. No sabía ser yo. Yo no sabía. Así es, buen tema, Pablo César Fontana. Bueno, pueden seguir escuchando estos temas y muchas selecciones más que usted hace los pedidos. Vamos con el siguiente tema, un tema más del recuerdo, de lo iracundo, y lleva por título Puerto Bon. Este tema se lo voy a dedicar a una amiga que, bueno, también no está muy bien de salud, y a tirar para arriba, Jiménez, va dedicado para ti este tema. Después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver.
más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué y sola. Estamos en la tarde romántica, quien le acompaña a Ricky Novoa. Vamos con el siguiente tema, también es un clásico de Nael Chico Rojo, María José Quintanilla, y el tema Mi Primer Amor. Hola Ramón Enrique, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo se juega entre dos? Y yo te cuento secretos de amor, y no hay nadie como tú que un sueño haga realidad. Mi primer abrazo, un beso nervioso, me dicen romántico, romántico. La primera vez que tomo tus manos, yo sé que tú eres. Sí, estamos un poquito. Estamos un poco mejor, Ramón Enrique. Estamos un poquito complicada de salud, pero tirando para arriba. Así que gracias por tu compañía y por tu atención. Ojos que algo pasó, la
Bueno, estamos en la tarde romántica, quien le acompaña a Ricky Novoa. Gracias por la compañía, por la sintonía, quienes nos están acompañando, para Ramón Enrique Cortés, para Pablo César Fuente Alba, para Iris Menezes, para Patricio Alex Correa, para Ricardo del Castillo, para Judy Crom, John Frín Naranjo, para Magdalena Vallejos. Gracias por la compañía y por la sintonía, amigos. Vamos con el siguiente tema, también es un tema clásico. El tema es Miénteme una vez y es de Los Vázquez. Tarde romántica con Enrique Novoa. Miénteme una vez, solo una vez, y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez. Con él yo se lo diré, ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné. Bonitas canciones, qué bonitos recuerdos. Bueno, vamos también con un tema clásico de Miriam Hernández, de la teleserie Mujeres de Lujo, y lleva por título Rescátame de aquí. Rescátame de aquí.
romántica con Ricky Novoa. Prefieres seguir perdiendo la razón un poco más. Vivir así es morir fingiendo que nada importa ya. Vivir así imaginando que me vienes a buscar. Me salvarás de este mal sueño. Que le acompaña Ricky Novoa. Vamos con el siguiente tema y es de Lolita Flores, lleva por título No renunciaré. No renunciaré. Tarde romántica con Ricky Novoa. Día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada.
es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. Ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la puerta con que tú me haces querer. Bueno, estamos en la tarde romántica que le acompaña Ricky Novoa. Vamos con el siguiente corte comercial y vamos con la tercera y última parte del programa. Al WhatsApp más 569 5999 9973.
más Continuamos con la tarde romántica con Ricky Novoa. Bueno, ya estamos de vuelta ya con la tercera parte del programa. La tarde romántica que le acompaña a Ricky Novoa. Tenemos una frase romántica acá de Pablo César. Dice, amor no es aquello que queremos sentir, sino aquello que sentimos sin querer de corazón. Bueno, vamos con el siguiente tema, es del grupo Gypsy King y lleva por título A mi manera. Thank you.
bonitas canciones. Bueno, estábamos escuchando el tema de A Mi Manera de Gypsy King. Estamos en la tarde romántica, que le acompaña a Ricky Novoa. Los agradecimientos a quienes nos están acompañando, a Pablo César Puente Alba, a Irín Meneses, Patricia Les Correa, a Jonfrín Naranjo, a Ricardo del Castillo, a Judith Cross, a Eddie Tejo, a Magdalena Vallejos, a Jechu Hernández. También damos los agradecimientos a Rodrigo Antonio Urbina, a Maite Muñoz, a Julio Vil y a Hernán Cabero. Gracias por la compañía y por la sintonía. Vamos con el siguiente tema musical, un poquito más movido pero igual romántico. Es del grupo Hechizo y lleva por título Mi Mejor Canción de Amor. Esta es mi mejor canción de amor para ti. Junto al mar dibujaré en la arena tu corazón con tu nombre y el mío. Buscaré espuma, la romperá ahora y te llevaré.
poquitas canciones. Bueno, parece que nos estamos rompiendo esta tarde. Estábamos escuchando el tema Mi Mejor Canción de Amor del Grupo Hechizo. Los agradecimientos a quienes nos están acompañando. Los dejo invitados para que me acompañen este viernes a partir de las 22:30 horas, la previa ante el carrete, con un fin de semana bailable. En realidad ya estamos prófilos a lo que son las fiestas navideñas, así que se viene bueno este fin de semana, día viernes, 22:30 horas, la previa. Vamos con el siguiente tema, es de la Rocío Dúrcal y lleva por título Como tu mujer. Ahora sí, vamos con el tema de Rocío Dúrcal, ¿Cómo tu mujer? Tarde romántica con Rita Novoa. Toda mi vida y hasta más quisiera. Bien.
Estamos en la tarde romántica que le acompaña Ricky Novoa. Los agradecimientos a quienes están acompañando la sintonía. Damos un saludo para Aarón Barra Ronquillo, que es de la ciudad de Trujillo, de Perú. Saludos por la compañía y por la sintonía, Aarón. Bueno, vamos con el siguiente tema. Está dedicado, bueno, siempre lo dedico toda la semana en el programa porque está dedicado para mi hijo Vicente. Bueno, estamos en espera de una operación para él y con la fe y la esperanza de que todo va a salir bien. Para mi hijo Vicente, del tema Vida, del grupo La Mafia. Vives dentro de mí. Aparto un momento para amarte, nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vives dentro de mí. Me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que divino aprendí, te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más, siempre por ti suspiro. Valor, sin ti no me consigo. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más que el aire que respiro, que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más. Bueno, chicos, estamos en la tarde romántica que le acompaña Ricky Novoa. Ya estamos casi finalizando el programa. Los agradecimientos a quienes nos acompañaron. Vamos con un siguiente tema, también es un clásico del recuerdo, con el cual vamos a terminar el programa. Damos los agradecimientos a quienes nos acompañaron: a Pablo César Puente Alba, a Iris Menezes, a Patricia Les Correa, a Uedie, a Jonfrín Naranjo, a Aarón Barra Ronquillo, Vicente Lizama, a Bernardita Gutiérrez, a Ramón Enrique Cortés, a Ricardo del Castillo. Gracias por la compañía, por la sintonía. Magdalena Vallejos. Mi amiga, mi amiga.
Bueno chicos, estamos dando por finalizado el programa del día de hoy. Esta es la tarde romántica que le acompañó Ricky Novoa. Y como dice el tema de Sebastián, arriba los corazones, las personas que están enfermitas, que nos están viendo, saludos, a tirar para arriba, ya que siempre se vienen momentos bajos y momentos altos. Las personas que se sienten solas, que en algún momento ya les va a llegar su media naranja, así que a tirar para arriba nomás, muchachos. Bueno, nos despedimos, damos los agradecimientos a quienes nos acompañaron hoy día, por la compañía, por la sintonía. Agradecimientos también para Vicente Lizán, quien está encargado de la parte edición publicitaria, para Eventos Pataclao, quien es el oficiador oficial del programa La Tarde Romántica. También dame el agradecimiento a Pablo César Fuente Arba por su compañía, por su sintonía igual. Bueno chicos, los dejo, nos podemos encontrar el próximo miércoles en La Tarde Romántica, que les acompañó Enrique Novoa. Chau, chau, nos vemos.